Tomado y con bloqueos en su entrada, amaneció esta mañana el campus Peyuco de la Universidad Austral de Chile en Puerto Montt, debido a la falta de diálogo efectivo con la rectoría en Valdivia, que es la instancia donde se toman las determinaciones finales ante las peticiones de los estudiantes. Son múltiples puntos que han sido planteados a las autoridades académicas, tanto a nivel local como en la sede central en Valdivia. Sin embargo, el diálogo ha llegado a un punto muerto, pues desde un mes de movilizaciones no han logrado nada concreto, pese a que muchas peticiones ya se hicieron el año 2011, cuando la rectoría hizo una serie de compromisos que no se cumplieron. Nosotros hemos dado un trabajo vía estamental con apoyo de parte de nuestros docentes para darle más sustento a las demandas, lo cual se ha conseguido. Pero el vicerrector en la mesa de diálogo que tuvimos expuso que la mayoría de las cosas la ve Valdivia. Entonces la toma y en sí ocupar los espacios tiene que ver emplazando directamente a Valdivia y al poco discurso, a su incumplimiento del discurso, diciendo que nos llaman a dialogar y no han sido capaces de venir acá y han centralizado las discusiones en Valdivia. Además de una serie de peticiones en materia de gobierno estudiantil, consideraciones económicas y mejoras académicas, lo que les urge es que necesita mayor espacio físico porque 90 alumnos permanecen en salas construidas para 70 personas. Ya está diseñado el proyecto arquitectónico para un nuevo edificio, pero se detuvo todo debido a instrucciones del gobierno para no aumentar las carreras en las universidades tradicionales. Así también es difícil que se construya este nuevo edificio porque el Ministerio de Educación eliminó estos presupuestos al tratarse la UACH de una universidad privada perteneciente al Consejo de Rectores. Responde a lógicas estatales que han olvidado las instituciones de educación superior, dejando a la banca la responsabilidad de esto, de endeudamiento, y ahí impera el sistema capital, que al final hace que se endeuden los estudiantes y las mismas universidades para poder avanzar y dar las necesidades que necesitan para los estudiantes. Entonces, los alumnos piden al menos poder dialogar con las autoridades universitarias en Valdivia, luego de una serie de conversaciones a nivel local que no han tenido eco en las instancias centrales que toman las decisiones.